Bueno, nos vamos a hacer un poco de gimnasia directamente con Polly Feldman, que es profe de educación física y que tiene unos movimientos relajantes en la oficina o en donde estés con una silla. Ella siempre tiene consejos súper útiles para hacer en cualquier lugar. No es excusa no tener lugar, estar en un departamento, que llueva, que haya mucho sol. ¿No es cierto, Polly? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, hola miércoles, ¿cómo arrancaron ese día? Hermoso, con mucho calor, imaginamos que vos también. No, acá no hace calor, acá estamos todos divinos. Muy bien. Bueno, mira, te cuento, Paula, hoy estamos desde otro lugar del gimnasio que te va a encantar porque sé que te gustan las plantas, así que este lugar te va a encantar. Es un gimnasio biofílico, así se llama. Ah, mira. Tenemos este sector donde vendemos todas estas plantas, te las puedes llevar, ¿puedes creer eso? Mira qué lindo. Divino. Y después, esta parte también sé que le va a gustar a las chicas que están mirando. También les va a gustar la parte del negocio de Wow, donde tenemos ropas, promos, descuentos y todo eso. Así que esta parte no la conocían. No, es nueva, impecable. Es Pero nueva. ¿sabes qué ¿Viste qué pasa, divino esto? Poli? ¿Les Es muy gusta? grande, el local es Es impresionante. muy grande. Está O sea, tengo que buenísimo. hacer un. Sí, es muy grande. Por eso les mostré esta parte. Ahí está Pablo regando todas las plantitas para que estén divinas y se las vengan a buscar. Pueden escribirnos al mail, perdón, al Instagram y llevarlas directamente. Perfecto. Bueno, ahí tenemos en pantalla ¿Te el código gustó? QR para que entren directamente a GoGym en Instagram y todas las redes sociales. Preguntan. Pero hoy vamos a lo Preguntan con. nuestro. Nos movemos, no queremos Verá que te. transpirar. No, por eso estamos acá en Pilates. Acá estoy con la profe de Pilates. Así que vamos a hacer ejercicios para que ustedes fortalezcan esa columna y se relajen. Por ejemplo, todos ustedes están mucho sentados en la oficina, no es mi caso, pero les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes puedan ir relajando un poco la espalda. ¿Te gusta? Me encanta, sí, cómo no. Adelante. Bueno, puede ser en la silla de la oficina o puede ser una silla en la casa. Primer movimiento, Mica, miren, Mica lo hace divino, ustedes también le van a copiar a Mica. Movimientos bien grandes, juntando los omóplatos para atrás, pueden hacer 10 para un lado, 10 para el otro lado. ¿Ok? Súper fácil. Segundo movimiento, rotaciones a un lado, dejando la cola apoyada, rotaciones a un lado, rotaciones al otro lado. Tienen que apretar bien el abdomen, eso ya les había enseñado el otro día. Torsión a un lado, torsión al otro lado, para aflojar bien esta zona de la espalda. Tercer ejercicio parados, vamos a hacer. Esto es muy importante, me voy para abajo. Dale. Es muy importante que si ustedes están mucho tiempo sentados, la pantorrilla no puede subir, no puede drenar. Entonces, este ejercicio es re importante, levantar talones, calf raise se llama, o elevación de talones. Lo pueden hacer, este es muy importante, lo pueden hacer de una silla o agarrado a una pared. Un ratito hacen 50 repeticiones por 3 y van a ver cómo las piernas se activan. Último ejercicio, súper fácil, agarrado, puede ser de la pared, de la silla. Movimientos de rotación, ahí en la cadera. Les va a hacer ruido, no se asusten. No nos Es vamos a normal, no desarmar, tengan Poli, miedo. ¿no? No, no, pero es porque está mucho sentado y hay flexión de cadera, entonces eso también activa las piernas. ¿Te Muy bien. gustaron? ¿Te animás Sí. a hacerlo? Sí, por supuesto. Vamos a los otros movimientos. Me agacho así, puedo coordinar. Bueno, estos son súper conocidos. Perdón, me voy a pasar para el otro lado. Gato contento, inhalo, exhalo, gato enojado. Fíjense que mientras más curva hagan, mejor. Inhalo, abriendo el pecho, saco la cola atrás, miro hacia adelante, exhalo. Esto pueden hacer 20 movimientos, son súper fáciles, van a elongar esta zona que deben tener súper dolorida después de estar tantas horas sentadas. Gato contento, gato enojado. Otro, gato estirado, con la espalda recta me voy atrás, las manitos apoyadas, voy subiendo, redondita, me quedo ahí, miro hacia adelante y empujo con la cola atrás, me estiro. Gato estirado, ¿les gusta este movimiento? Bien yoguista, Gato ¿eh? contento, gato enojado. Muy bien. Y esta elongación les va a encantar. ¿Vieron que tienen mucho dolor acá en la zona lumbar? Bueno, esta elongación unilateral es súper importante. Tengo que empujar con este hombro para allá y esta mano ahí.
Les voy a mostrar del otro lado, se va a ver mejor. Mira, este omóplato se elonga súper bien. Ahí, miren, esta parte. Quédate ahí, Mica. Esta parte. Este ejercicio les va a encantar, lo pueden hacer en el piso con una toalla, les va a encantar. Y mientras más empujen con el hombro hacia atrás, más van a elongar esta zona. Les va a encantar, mantengan la postura 10 o 15 segundos, cada vez van a poder aguantar más. Así que bueno, esas son los movimientos. Muy bueno, vamos a dejar, Poli, acá el video. Sí, porque no, me gusta hacer la combinación, ¿sabes por qué? Porque diseñas un poco de local, de localizado, con algo de yoga, con mucho estiramiento, y es fundamental para aplicarlo al día a día, ¿no? A la oficina o a cualquier lugar donde estés trabajando. Por ahí la gente pregunta mucho qué es mejor, si hacer gimnasia o hacer pilates. No es ni mejor ni peor. Pilates trabaja músculos posturales de sostén y la otra parte del gimnasio, propiamente dicho, trabaja músculos de movimiento, saltar, agacharse, levantarse. Entonces, para arrancar, pilates está buenísimo, es una actividad súper segura. Y pueden, así hace mucho que no haces nada, pilates es para vos. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, tengo una super promo con el 25% off de pilates por la mañana, lunes, miércoles y viernes, 8, 9 y 10 de la mañana. Eso les va a gustar mucho más. Qué bueno, me encanta. Después hay horarios a la siesta, a la noche y a todos los horarios, pero ese horario está en promo, así que por mirar puntal a M, descuento. Me encanta. Me encanta. No quiero cortar, Poli, porque quiero preguntarte por el resto de los horarios. O sea, el Go abre a las 8 de la mañana, cierra en algún momento, ¿y hasta qué hora está abierto? De 8 a 12. Ajá. Y de 14 a 21. Puedes venir cuando quieras, el horario lo pones vos. Son todas rutinas especializadas en desarrollar la masa muscular, pero lejos de la competencia y el culturismo y muy cerca de la salud. Esa es la idea, tonificar, pero dentro de lo estético. Se trabajan como, yo soy mujer, las clases están de full body están diseñadas para mujeres. No tanto levantamientos ni sobrecargas, claro, sino músculos estéticos que, Pauli, sabes cuáles son, que te encantan. Glúteos, cadera, tríceps, abdomen, por supuesto, y cardio, para perder esos... Los salvavidas. Los salvavidas. Bueno, me encantó. No los nombro. Escucha, me encantó el tema de las plantas, la ropa. Es como que tenés todo integralizado ahí. Una belleza total. Lo positivo de la pandemia fue eso, que cerré los tres locales por pandemia. Inauguré acá divino, todo impecable, pintadito, hermoso. Así que los esperamos. ¿Podemos movernos? 3:40. Sí. Vivero Móvil, Wau, tienda y también el gym. Todo junto. En uno. Me encantó la nota. Te quiero llevar a las plantas para finalizar ahí. ¿Puede ser que nos movamos a las plantitas? Sí, me encantó. Dale. ¿Tenés alguna para recomendar? ¿Alguna que te guste? Una planta súper de moda. Mirá esta planta súper de moda. Te va a encantar la monstera. Ah, me encanta. Es re canchera, lo tiene todo el mundo. ¿Y sabes qué? Esta planta, vos que sos re instagramer, Paula, tenés que tener la pile. Mirá lo que es esta. Ah, buscalo en Pinterest. Súper cool. Una planta súper cool, súper de tendencia. Me encantó. Me quedo con esa imagen entonces. Gracias, Poli. Te mandamos un beso grande. Bye, gracias. Adiós. Go Gym, ahí en Sobremonte 340, podés ahí con el código QR, lo escaneás, entras directo y ves todas las promos, los horarios y toda la variedad de cosas que hay para hacer con Poli Feldman, que además es una divina total. Le mandamos un beso grande, gracias por formar parte de Punta La M y nos vamos con ella a la pausa.